El almirante Montoya, hoy día en el Congreso, hoy día ayer, ¿no? Ayer en el Congreso de la República. A ver, ¿qué ha dicho? Querrán que comamos alfalfa, seguramente. ¿Eso nada más dijo? No, dijo un poco más, dijo de que, bueno, ahí le estaban diciendo sobre el buffet, que qué se habrá creído. Acá lo tengo en mi Twitter. A ver, lo van a mandar de nuevo. Que las sesiones no paran, ¿no? Y son sin término. No nos pagan horas extras y trabajamos hasta las 12 o 1 de la mañana. O sea que cuando se quiere hacer algo con mala intención se ve, y este reportaje está hecho con mala intención. No es un tema de investigación periodística para encontrar un fraude o un mal uso del dinero, sino es cuestionar la decisión del comité del oficial mayor de la parte administrativa del Congreso sobre qué deben comer los congresistas. Querrán que comamos alfalfa, seguramente. ¡Exitosa! Bueno, ya, hay otra parte también donde dice, seguro ustedes consumen comida de tercera, uno debe comer lo mejor de lo mejor, o quieren que coma alfalfa. Eso fue lo que dijo. Entonces, ¿que la alfalfa es mala? Se lo vamos a preguntar rápidamente a la licenciada Georgina Frecia, nutricionista del portal Salud en Casa. Bienvenida, señora Frecia, a Exitosa. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, yo creo que el señor debe informarse un poquito más en el tema nutricional, y se entiende y se disculpa de repente la forma en cómo se expresa, porque le falta mucho conocimiento a nivel del campo de la nutrición. Y es por eso que nosotros los nutricionistas estamos al frente para poder educar a la población de tener una alimentación adecuada. No existe ningún alimento que no sea bueno para nuestra salud, ¿no? Nosotros tenemos un alimento como la alfalfa, el cual nos va a aportar muchos beneficios. Ya que la alfalfa también es parte de la familia, si lo queremos conectar con otros alimentos, de las leguminosas, llámese las lentejas, los garbanzos, los guisantes. Es una de las plantas que tiene muchísimos nutrientes, a los cuales podemos aprovechar, porque es una planta muy comestible, que lo podemos utilizar desde el brote de alfalfa hasta un germinado, hasta semillas como tal. Entonces podemos utilizar también el tallo, las raíces, las flores, las semillas, para prepararlo en infusiones, para hacer una ensalada con germinados de alfalfa, para hacer un guiso o una decoración de un plato peruano, que podemos servirlo a un turista con semillas o germinados de alfalfa. ¡Exitosa! Georgina, y la alfalfa se consume, ¿no? Se consume mucho en nuestro país, al menos en varias partes, en varias regiones, yo la he comido sin ningún problema. Por supuesto que sí, la alfalfa es uno de los alimentos más accesibles en cualquier tipo de la población peruana, inclusive, en la población vegana o vegetariana, ¿no? Entonces, es uno de los alimentos que tiene un alto valor nutricional en micronutrientes como el calcio, el potasio, el fósforo, el sodio, el magnesio, el zinc, cierta cantidad de hierro, que no confundamos, ojo, siempre quiero recalcar esa parte, romper ese mito de que si solo consumo extracto de alfalfa o si solo como alfalfa, la anemia que tengo la voy a eliminar. No. O sea, la alfalfa sí, por su contenido de hierro, nos va a ayudar a poder mejorar esta hemoglobina, pero recordemos que siempre también tenemos que incluir alimentos de origen animal. Si hablamos de una población vegana, vegetariana, estricta, en el cual no hay ningún consumo de huevos, ni lácteos, ni derivados, ni carnes como tal, entonces tenemos que utilizar la suplementación acompañado de ciertos alimentos que puedan ayudar a prevenir o evitar la anemia en esta población tal cual. Bueno, entonces el congresista está totalmente desinformado, no sabe, y hay que disculparlo porque en realidad ha hablado tonterías. Bueno, me abstengo un poco en conocimientos al congresista, le falta muchísima educación, como vuelvo a repetir, educación nutricional. Yo creo que la educación nutricional es un eje muy importante en la población peruana, y sobre todo resalta mucho en el tema de salud pública, porque justamente mucha deficiencia
que nuestra población presenta a nivel nutricional también está muy relacionada al tema de la alimentación y la parte del estudio, ¿no? No resaltamos lo que realmente tenemos. El señor lamentablemente tiene que informarse antes de coger como ejemplo a un alimento tal cual, sea la alfalfa u otro alimento, porque yo creo que cada alimento tiene muchos beneficios a nivel nutricional, ¿no? Por algo siempre los nutricionistas estamos resaltando, hay programas nutricionales en donde reforzamos la alimentación rica en hierro, tanto de origen animal como de origen vegetal, y que de origen vegetal tiene que ir acompañado de cítricos para absorberse mejor, ¿no? Y evitar la anemia. No es que si yo consumo alimentos de origen vegetal voy a evitar la anemia tal cual, no, es un... Muy bien, queda clarísimo, queda clarísimo. Muchísimas gracias a la doctora Fresia. Así que a consumir alfalfa, usted, sobre todo, congresista. Muy bien, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos.